Lo prometido es deuda. Atención a esta noticia. Atención, amigos. La enfermedad del ciervo zombie. El nuevo virus que pone en alerta a las autoridades de salud. El ciervo zombie. Antes de ver el vídeo, yo le voy a preguntar a nuestra querida Arancha Cabello que ya sabe usted algo de esta enfermedad, que no es una enfermedad que haya salido de la nada, sino que ya lleva tiempo, ¿no? Tengo que ser un poco cauta porque no recuerdo exactamente cuáles eran los estudios que se hacían en un centro que se llama de seguridad a la hora de estudiar este tipo de virus y enfermedades contagiosas. En el mundo animal es donde se dan este tipo de enfermedades que sí que pueden ser peligrosas si saltan a los humanos. Y se llama el CISA, Centro de Investigación en Sanidad Animal, y que depende ahora mismo del CSIC. Antes no dependía del CSIC, dependía de Linia, donde yo estuve trabajando. Y sí que se hacían estudios, y yo recuerdo que sobre enfermedades con los ciervos, que eran altamente contagiosas para los propios ciervos, hay que decirlo, y que causaban mortalidad y que eran de las que ellos intentaban estudiar. Que es muy parecido a las vacas locas. Sí. Digamos que los ciervos están desorientados, son muy agresivos y que van perdiendo, digamos, partes del cuerpo, porque van colgando, o sea, como los zombies. Si dicen que es un virus, una cosa es un virus y otra cosa era lo de las vacas locas, que era otra cosa diferente, que eran los priones y aquello que era una degeneración que tenían en el cerebro. Pero vamos, sí que se estudian, y los veterinarios en España, por cierto, son muy buenos en estudio de estas cosas. Y bueno, tampoco hay que alarmarse, simplemente, bueno, pues estas noticias suelen salir de vez en cuando. Bueno, eso que se lo digan a los ciervos, que no se alarmen. Efectivamente, lo que pasa es que la mortandad que suelen tener cuando ocurren estas cosas es que, bueno, pues se transmite rápidamente y sí que puede afectar a otro tipo de animales, claro. Pues amigos, vamos a ver un vídeo que nos han hecho unos compañeros en TikTok, y es un vídeo que hace, digamos, recrea muy bien lo que es esta enfermedad y lo pone en contexto. Vamos a escucharlo. Una enfermedad peor que el COVID-19 se está preparando para contagiar al mundo entero. Desde hace varios años, esta enfermedad ha preocupado a los científicos, y aquí te explico por qué. Conocida como la enfermedad del ciervo zombie, existe la posibilidad de que esta enfermedad se transmita a los humanos. El mes pasado, en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, se descubrió un ciervo zombie, lo que aumenta la preocupación de los científicos ante el temor de que esta mortal enfermedad cerebral se propague a los humanos algún día. En la zona de Wyoming se encontró el cuerpo sin vida de un ciervo que dio positivo a esta altamente contagiosa enfermedad. Afecta a varios animales y a muchos países. La enfermedad se ha observado en ciervos, renos, alces y en algunos elks. En América del Norte, Canadá, Noruega, Corea del Sur y en más de 31 estados de EEUU se han descubierto varios casos. Los síntomas atacan directamente el cerebro y el sistema nervioso de los huéspedes, dejándolos babear, letárgicos y con una mirada vacía. Tenemos esta enfermedad, lógicamente, que como hemos dicho es una enfermedad que ya existía en su momento y que lógicamente ahora pues ha aumentado de forma considerable los contagios en ciervos, en renos también, en esta zona, y que lo están mirando muy de cerca, sobre todo. Sería muy peligrosa en el caso de que se pudiera transmitir al ser humano. Pero de momento, señora Araujo, no hay transmisiones a seres humanos. Está controlado dentro de lo que cabe. Pero es una enfermedad llamativa que esté pasando ahora mismo y que haya aumentado de una forma muy grande, pero dentro de los ciervos, renos, etc. Bueno, yo no he podido evitar
el sonreír cuando en la parte del documental que dice que esto alerta a los científicos, no son los científicos los que están también detrás de este tipo de cuestiones, ¿no? Desde la época de los celtíberos, de los pueblos bárbaros que arrojaban un cerdo enfermo a las aldeas rivales para provocar enfermedades. La peste, por ejemplo. Efectivamente, pues estamos en estos escenarios en los cuales se crean todo este tipo de cuestiones con fines de hacer la guerra, ¿no? Hoy hemos sabido, Mónica García, que por conectarlo con el tema sanitario, ¿no? Y que hace un mes hay un vídeo que muestra los camiones llenos de mascarillas viniendo a España. Pues ahora, Mónica García, en vista de que las comunidades autónomas se resisten a imponer la mascarilla obligatoria, pues lo ha hecho obligatorio y el miércoles, a partir del miércoles, en todos los centros sanitarios es obligatoria la mascarilla. Quiero decir con esto, la reflexión con esto es que realmente estamos viviendo una época muy delicada, muy delicada en todos los sentidos, al tema de la salud, efectivamente. Todos los intereses, estos científicos que están ahora alerta, pues también tienen amos, y además los propios científicos que crean este tipo de enfermedades son los que después crean la alerta, y bueno, me parece lamentable, ¿no? La preocupación por si el vector de transmisión es de ciervos. Recordar que en España tenemos una de las cabañas de cervidos más importantes de Europa, vinculadas principalmente a una actividad. Además, por su tierra. En mi tierra, entre otras, ¿eh? Pero sí, qué decir, yo en mi tierra es una de las que más. En Marmolejo una vez. Sí, cazando. No, cazando no, viendo los ciervos. Viendo los ciervos, bueno, pero no solamente. Jaén tiene la mayor extensión de España de superficie forestal protegida y tiene, es la provincia española que más coto de caza tiene, pero no solamente Jaén, Córdoba, toda la zona de Sierra Morena, Monte de Toledo. Es un verdadero problema. Hemos pasado la hemorragia epizótica de los ciervos que los fulminaba, y este tipo de cuestiones pues son realmente preocupantes, sobre todo por la gran cantidad de cervidos que hay en nuestro país.